Muy buenas noches, bienvenidos sean a Irreverentes aquí en Avillala Televisión, su programa para el análisis y el debate político, social, económico, institucional y muchos más. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Buenas noches a las dos contertulias, al contertulio de la extrema izquierda. Ayer se burlaron de mí por decirle extrema izquierda al Alem, lo siento mucho, y yo a todo el público de Avillala. Canela Crespo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Natalia, chicos, qué gusto estar aquí esta noche. Creo que tenemos un tema fuerte que hablar y además muy sensible, entonces estamos listas para eso. Totalmente. Alen Kisber, muy buenas noches. Caballeros, señor, señoritas, buenas noches y a todos ustedes muy buenas noches. Y Natalia Linares, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrés, Cane, muchachos y a toda la audiencia de Avillala, que tengan una buena noche. Pues bueno, como ya mencionaba Canela, hoy día tenemos que tratar un tema bastante duro, difícil, pero que sin duda merece reflexión por parte de nuestra sociedad para evitar que hechos como este se repitan. Estamos hablando de que ya el día jueves una pareja en Cochabamba se reportó desaparecida y tras 72 horas la policía, eso es en Cochabamba, la policía irrumpe en un hotel y encuentra que la chica Valentina U habría estado fallecida ya 72 horas y a su lado estaría Randy Escalera Pardo, quien habría intentado suicidarse, pero que ya se sabe, él confesó que él habría cometido un feminicidio en contra de esta expareja, que ya estaba buscando separarse de él y él se rehusaba que se terminara la relación y por lo tanto el mismo día jueves la estranguló hasta asesinarla, por lo cual ha sido condenado a 30 años por feminicidio y sin derecho a indulto, lo cual él tendrá que cumplir una vez que salga del Viedma, que le den alta por las heridas autoinfligidas por su persona. Estamos hablando de que es el primer feminicidio en Cochabamba del año, pero que nos debe llevar a justamente analizar qué es esto del feminicidio. Es algo que ya le hemos hablado en un par de ocasiones aquí en Irreverentes y debemos continuarlo haciendo. Después de ese tema, también hoy día el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, presentó algunos datos de la ejecución presupuestaria de lo que fueron ciertas entidades del Estado, tanto del nivel central, municipal y gobernaciones, y a lo cual, sintéticamente, su mensaje fue: se ha demostrado una vez más que el principal motor de la inversión pública en el país es el gobierno central y que todavía los gobiernos subnacionales, alcaldías, gobernaciones, siguen bastante retrasados en ese aspecto, ¿no? Elogiando, por supuesto, el modelo económico que va sosteniendo la actual gestión de gobierno. Sobre esos temas estaremos hablando esta noche. Vamos adelante con nuestra primera nota, por favor. La justicia determinó que el principal autor de la muerte de Valentina sea condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. El novio de la joven encontrada muerta en un hostal céntrico de Cochabamba deberá cumplir su sentencia en el Abra una vez que reciba su alta médica del Hospital Viedma. En el cual el imputado ha aceptado su culpabilidad y se ha emitido una sentencia condenatoria ejecutoriada por 30 años de prisión por el delito de feminicidio. El Ministerio Público acredita con toda la prueba que se ha colectado la participación del imputado en la comisión del hecho, así que mismo se ha acreditado la existencia, ¿no? O sea, sí está con plena prueba el Ministerio Público para poder acreditar y motivo por el cual también se ha emitido la sentencia condenatoria. Recordemos que la autopsia de ley reveló que la joven murió estrangulada a manos de su enamorado Randy un día después de desaparecer aquel fatídico 26 de enero. Familiares y conocidos de la víctima la recordaron como una joven que buscaba ser una chef o superarse en la vida. Su mamá les quería bastante. Ella tenía mucha confianza con toda esa pureza que confiaba en la maldad de la gente que le ha hecho esto, de quitar su vida a la pobre niña. ¿Qué mal ha hecho para que pase esto? Randy y Valentina desaparecieron el pasado 26 de enero. Tres días después, la joven fue encontrada muerta en un hostal de la ciudad. Randy admitió el delito. Natalia, hace unos 5 años yo recuerdo que todavía, por lo menos en mi universidad, todavía se debatía si es que existía el llamado feminicidio o era un simple homicidio, qué es eso, por qué no llamarle simplemente asesinos,
hoy me parece, felizmente, de que ya está sentado lo que es un feminicidio. Por ahí yo te pregunto, más o menos, ¿qué es un feminicidio y cómo observas, pues, este caso? El tema del feminicidio es algo que nace como que desde una estructura, ¿no? O sea, es importante entenderlo así, porque vemos que la violencia hacia la mujer tiene una estructura patriarcal, colonial, que se viene repitiendo en la sociedad por mucho tiempo, ¿no? O sea, hay un sujeto que es constantemente vulnerado, en este caso las mujeres, por la visión que se tiene hacia ellas, ¿no? Uno, volverlas un objeto de consumo, volverlas un objeto de deseo, y desde ahí quitarles como que esta suerte de persona, ¿no? Entonces, claro, uno puede decidir sobre la vida de las personas, uno puede decidir sobre la vida de las mujeres y, por lo tanto, eliminarla también. Entonces, cuando entendemos el tema del feminicidio, lo estamos entendiendo dentro de una estructura patriarcal que viene violentando a la mujer de manera sistemática. Entonces, ¿por qué es importante tipificarlo? Porque además hay distintos tipos de violencias, ¿no? Desde lo económico, desde lo psicológico, hasta este último que es tomar la vida de alguien, ¿no? En el caso de Valentina. Y vemos que se da por elementos que parecen efímeros, pero no son así. O sea, ¿por qué sucede lo de Valentina? Lo que explican un poco en las noticias y lo que explica el análisis es como que ella le quería terminar y él no iba a permitir que esto suceda, ¿no? Él no iba a permitir que ella se aleje de él. Entonces, la única forma es tomar su vida. Y va un poco desde ese sentido. O sea, es importante empezar a hablarlo en estos sentidos porque es la forma en la que sucede. Uh-huh. Es un tema que viene de manera que está invisibilizado por mucho tiempo, ¿no? Porque incluso hace tiempo se hablaba de, no, es que son crímenes pasionales, entonces se le quitaba la fuerza que tenía uh-huh. esto, porque por crímenes pasionales creo que antes la sentencia era 5 años, 6 años, y no estaba... Era un atenuante. Era un atenuante, justamente, o sea, no había la gravedad del delito. Y al darle el término de feminicidio, le estamos dando, creo que la importancia que es, porque o sea, tanto Valentina como otras mujeres son víctimas de esta violencia sistemática que viene dando. Entonces creo que hay que entender un poco desde esta estructura y vemos cómo se va ejemplificando en este tipo de casos que son terribles. O sea, cómo alguien se puede otorgar el derecho de tomar una vida por algo tan banal como parece de tú no me puedes dejar a mí, porque tú eres objeto mío, tú me perteneces. Y es en este sentido que la tipificación dice, no, momento, o sea, aquí ha habido un crimen que nace justamente desde estas pulsiones, por así decirlo. Alan, ¿tú cómo ves esta situación? Mira, hay algunas cosas, no es el área de psicología, supongo, psicología social. Hay dos hechos que en este momento recuerdo. Uno, el tema de Valentina. Dormir con un cadáver, comer al lado de un cadáver, no me parece muy sano. Desde mi punto de vista, tiene otro tipo de connotaciones que creo que va al nivel psicológico. En el caso de Potosí, cuando un hombre deja a su pareja abandonada, no encuentro otro término, en el altiplano, completamente desnuda, y la señora muere congelada, muere de frío. Eso tampoco me parece muy sano, va más allá de simplemente entender al sujeto como varón, como masculino y como machista, sino cruza otras variables que va por el entendido psicológico. ¿Qué me preocupa más, Andrés? Es el tema, por ejemplo, el tema de señor Richard Choque, que fue el año pasado, si no me equivoco, el conflicto, lo sentenciaron en ese momento por tercera vez a 30 años, por tercera vez a 30 años. Las otras dos sentencias de 30 años no la pasó creo que ni 5 años en la cárcel. Siguiente dato sobre el mismo punto, él afirmó que tenía 77 víctimas en su lista y solo se encontró 5. No sé si la policía se conformó con decir, bueno, les dimos los 30 años y las otras 72 víctimas, ni nombres, ni listas, ni causales, ni nada. Siguiente caso, el que recién ha salido en los medios de comunicación, es del asesinato de Carla y Jesús, que fue el 2019, 2020, no recuerdo exactamente, y los asesinos, o uno de los asesinos, está libre en Cochabamba, igual sentenciado a 30 años, pero está libre en Cochabamba. Se ha hablado de muchos sacrificios humanos, ha habido denuncias el año pasado en el segundo semestre, sacrificios humanos en el entorno de la explotación minera. Hay investigaciones sobre el caso, no he visto investigaciones concretas, sí las denuncias todavía están circulando en las redes sociales. Entonces, ¿qué está pasando con todo este tema legal? ¿Qué está pasando con las autoridades policiales? Sin ir más lejos, ¿qué pasa hoy día cuando un asesino
está completamente desprotegido, sin esposas, por así decirlo, en el hospital de clínicas y se da el privilegio, yo le llamaría así, de matar a otro policía y darse la fuga. Entonces, para mí las cuestionantes siguen siendo qué pasa con la policía, qué pasa con el proceso judicial y cómo hacen los asesinos para estar siempre libres. Eso me parece preocupante. Ahí me quedaría. Canela. A ver, yo cuando venía preparando el tema, decía, ¿desde dónde voy a encararlo, no? Y escuchando la nota de introducción, como que me decidí de empezar con esto de la cultura de la violencia y de la violación hacia las mujeres, ¿no? La cultura de la violencia y la cultura de violación como conceptos, como tal, ¿no? Hay, hoy, aquí en Bolivia, hasta ahora, hoy, en enero, día por medio, hubo un feminicidio. Entonces, hay un tema allí. Igual, si revisamos la incidencia de los delitos y tendencia de la criminalidad en general, sabemos que el delito que más existe en Bolivia es violencia familiar o doméstica, ¿no? O sea, pero de muy lejos, además, el siguiente será robo, hurto, etcétera, de muy lejos. O sea, la diferencia entre un delito y otro es abismal. Pero ¿cómo tratamos el tema? O sea, ¿desde dónde lo encaramos? Lo que decía la Nata, ¿no? Hay una cultura de la violencia que está, además, normalizada. Aquí el Alem decía, por ejemplo, perdón que te ponga de ejemplo, Alem, me parece muy duro, pero decía, hay un tema de psicología, que cómo va a comer con la persona. No, o sea, tenemos que dejar de individualizar también este problema, ¿no? Hay una cuestión estructural detrás que no trata de que el hombre feminicida sea un enfermo mental, sea un subnormal, no. No, o sea, realmente es un producto de un sistema que lo hace así. Y estamos normalizando además conductas, acciones, gestos, todo el tiempo estamos normalizando gestos violentos en contra de las mujeres. Aquí en Bolivia ser mujer es prácticamente sobrevivir todos los días, ¿no? Porque realmente nos están matando, nos están violando, nos están acosando todo el tiempo. Y eso es un tema que es muy duro. Además, decía en la nota de inicio, ¿no? El periodista dice, encontrada muerta. Valentina fue encontrada muerta, ya pues, ¿no? O sea, ya basta. Igual los medios de comunicación, la mayoría de los medios impresos, titulaban, apareció muerta Valentina. No, señores, no apareció muerta, ¿no? La mataron, la asesinaron, hubo un feminicidio. O sea, ¿cuándo vamos a dejar de normalizar estas cosas? Incluso aquí, en el canal en el que nos vemos representados, podemos hablar, incluso aquí hay ese problema. Imagínense los otros, ¿no? O sea, no quiero saber cómo habrá hablado de esto UNITEL, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un tema, primero, cultural, que es estructural y que nos está violentando. Y el segundo tema es el tratamiento de la justicia, ¿no? Hay, desde el 2013, la ley 348 es un avance. La ley 348 sí lo es. Ha puesto como delitos de orden público a todos los delitos en contra de las mujeres. Eso es vanguardista, es un avance, es importantísimo, ha sacado de lo que decía la Nata del tema de la violencia intrafamiliar, ha sacado de lo privado el tema de la violencia contra las mujeres para volver los delitos de orden público que nos incumba a todas y todos, y sin embargo no es suficiente. Hace ya 2 años las compañeras de organizaciones sociales han propuesto una modificación de fortalecimiento a la ley 348 porque sabemos que no está funcionando como quisiéramos, que propone además fortalecimiento a los IDIF, a la policía, al Ministerio Público. O sea, hay tantas cosas que hacer y sin embargo, no sé dónde está la ley, ¿no? O sea, ¿dónde está? Y yo le quisiera preguntar también al Ministerio de Justicia, ¿dónde está la ley? Por favor, ¿no? O sea, de verdad necesitamos. Y no es que se va a solucionar con la ley, yo sé lo que va a decir Mauricio después. No se va a solucionar esto con la ley, evidentemente, pero necesitamos fortalecer, poner dinero, costear esa ley. O sea, necesitamos que haya algún tipo de respuesta, no solamente en el tratamiento judicial de las causas, sino también en la prevención y en la reparación y en la restauración de los derechos de las víctimas. Uh-huh. Hasta ahí mi primera intervención. Te hago una adenda, un poco la pregunta que le hacía a la Natalia, para la gente que tal vez no está familiarizada con el término feminicidio. ¿Tú cómo lo definirías? ¿Cuál es la diferencia entre un asesinato y un feminicidio? Yo creo que ahí está el tema central, ¿no? Bueno, un homicidio pues es causar una muerte sin dolo. En el asesinato sí va a haber dolo. Y en el feminicidio va a haber dolo, pero además es contra una mujer por ser mujer. Dolo es una intencionalidad, digamos. Sí, la intencionalidad de hacerlo, ¿no? Yeah. El homicidio, por ejemplo, un médico que está operando y se le muere el paciente, lamentablemente no tenemos una ley que rija
mala praxis, ¿no? Negligencia, sería un homicidio. El asesinato es voy, te mato yo a ti, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos con intencionalidad de hacerlo. Y el feminicidio tiene la característica de matar a una mujer por ser mujer. Y eso viene con muchos, o sea, con bagaje detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque ser mujer. Porque hay una cuestión de vulnerabilidad, porque hay una cuestión de opresiones sistémicas sobre las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, lo que decía la Nata. Yo creo que eres de mi propiedad y por ende, si es que me terminas en mi relación, yo te puedo matar porque eres mía. O sea, hay una, la intención viene con ese tema sistémico detrás. Gracias. Mauricio. ¿Cuál es tu pregunta? A ver, es que estos son muchos temas, ¿no? Sí. En parte por eso. A ver, es bien curioso cómo comenzaste explicando que el feminicidio antes, cuando surgió la figura del delito feminicidio como acción típica, antijurídica, punible, había gente que decía, no, pero la Constitución ya dice, todos somos iguales, y esto es una especie de beneficio, ¿no? Y hubo un montón de investigaciones al respecto, artículos de un lado y de otro, todos con cierto tipo de validez, pero evidentemente llegó un punto en el cual no había, ya era patear el aire, ¿no? Decir, no, es que el feminicidio no existe, no, es que sí existe, ¿no? Lo que dice Lacan es totalmente cierto. Al final parte de la lógica de que yo tengo la conciencia plena de que la voy a matar porque es mujer y sé que va a morir porque es mujer. Y eso es bien importante, el tema del dolo parte de la conciencia de la acción y del resultado, no solamente de la acción, no solamente estoy disparando y sé que te vas a morir. Y ahí el feminicidio cobra una fuerza bien importante porque, si te das cuenta, es sé que te estoy disparando y sé que te vas a morir porque eres mujer, entonces te estoy causando la muerte por eso es tan fuerte el tema del feminicidio y es excelente que se haya terminado tipificando, ¿no? ¿Cuál es el tema? Y más allá de que con una ley no solucionas, sí, pues no solucionas, pero eso ya se lo he dicho muchas veces. Es un problema estructural. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Se necesita un fortalecimiento real y una voluntad política real hacia el IDIF, hacia la FELCC, hacia la FELCB, que no existe. No existe el apoyo. Cuando uno va, ni siquiera juzgados, cuando uno pasa por algún lugar, es cerca de las fiscalías, cerca del IDIF, cerca de la FRCC, es impresionante cómo hay un montón de mujeres que buscan fotocopias. O sea, eso ya es una forma, desde mi punto de vista, de entorpecimiento muy grave. Y de revictimización. O sea, en verdad no hay una cultura, y ese es un problema que yo tengo con que no haya una reforma judicial y con que no haya una reforma policial, que ya puede ser muy complicado. Pero al menos para estos casos, tú no puedes aplicar algo si todo lo demás, si toda tu política de criminal, que se llama así, no estoy hablando del gobierno, toda la política criminal de Bolivia va hacia un lado y una cosita va hacia otro. Entonces, obviamente, esa cosita no va a funcionar porque todo esto está yendo hacia otro lado. Hay que cambiar la política criminal de Bolivia y eso es muy difícil que se llegue a hacer. Y bueno, como un punto que me parece interesante y que en realidad también me da curiosidad, voy a poner picantito al asunto. Yo me acuerdo que hace un año y medio más o menos, o un año, fui a una charla donde habían muchas mujeres, que era una charla sobre feminicidio, estaba gente del movimiento del socialismo como Gabriela Reyes, y había una psicóloga que no me acuerdo el nombre, que dijo, el tema de los análisis psiquiátricos no ha avanzado en Bolivia, no hay en Bolivia eso, lo que vemos en la televisión desde los 90s, no hay en Bolivia en el 2020. Y al final es importante saber que hay un tipo que en verdad está loco, porque algunos sí están locos. Y ahí obviamente todo el mundo, no todo el mundo, pero muchos le dijeron, pero ahora estás diciendo que lo asesina que asesina mujeres por loco, pero no es por eso. Y hubo una discusión sumamente interesante al respecto. Entonces, también el tema de análisis psiquiátrico y cosas que uno ve, no estamos avanzados. Y eso igual es preocupante. Bien, estaba revisando los datos recientes de feminicidio y el año pasado, el 2022, se tienen cerca de 97 feminicidios, casi 100, poquito menos de 100, que es una cifra menor a lo que fue el 2021, que llegaba a las 117, la del 2000,
19 igual a las 115. Vamos a decir que los feminicidios en los últimos años giran en torno a las 100 personas. Son como 100 valentinas que han sufrido, lamentablemente, esta brutalidad que se vio en Cochabamba, lo cual no es un número menor. Es un número bastante elevado. Y ahí yo les quiero preguntar, ya han soltado algunas ideas, pero bueno, ¿qué se puede hacer frente a esta situación? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué valoran? ¿Y qué se debería hacer? Eso. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué valoran? ¿Y qué se debería hacer? Ahora empiezo por el otro lado. Dale, Alem. ¿Qué se está haciendo? Yo no veo que se está haciendo nada. O sea, mira, este tema, como dices, ya lo habíamos tocado en algunas oportunidades y de ahí a un año ya de esas primeras charlas, no veo los resultados efectivos. Se ha incrementado, se ha mejorado las sanciones fortaleciendo la 348. Eso fue en septiembre, octubre, a la cabeza del señor Arce Catacora y la ministra de gobierno, la ministra de presidencia, la señora Nela Prada. Pero no veo resultados efectivos, o sea, no veo. Inclusive el señor del Castillo, después de que se encontró los robos de autos desde el país de Chile, se comprometió a reformular, reorganizar y reestructurar a la Policía Nacional. Pero no veo ningún tipo de mejoras, cambios, transformaciones o reestructuraciones, ni a favor de unas cosas que serían robos internacionales, ni a favor de cosas mucho más importantes como es el feminicidio, entre otras cosas. No veo. Por el contrario, veo que la policía cada vez está más tipificada como negativos dentro de la sociedad civil. Eso entonces, mi calificación obviamente va a ser cero. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que es una pregunta muy grande. Mira, que trabajo en El Alto y hay muchísimas instituciones entre mujeres voluntarias, hombres voluntarios, ONGs, y iglesias que se comprometen a hacer los talleres de capacitación en contra de la violencia, en contra del maltrato en escuelas y demás, pero no veo los resultados. No veo los resultados. Entonces, hacer talleres de capacitación, que es, creo, nuestra única herramienta como ciudadanos, no está resultando de manera efectiva. Incrementar la pena, como ya había mencionado, el señor Richard tiene 3 sentencias de 30 años. Incrementar la pena y las sanciones tampoco es un resultado, tampoco genera resultados efectivos. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacer? Yo particularmente no le veo de dónde apuntar. Lo lamento, no lo veo. Uh-huh. Canela. Creo que hay dos cosas muy importantes que recalcar, que rescatar de lo bueno, uh-huh, entre comillas, porque realmente hasta eso nos cuesta, ¿no? Lo primero es la comisión interinstitucional que se ha puesto en marcha el año pasado, de tratamiento de causas específicamente de feminicidios. Yo solamente, no, la verdad es que no conozco muy bien los resultados. Lo único que he escuchado decir al ministro de Justicia es decir que después de esa comisión hubo un éxito de más del 80% en la llegada a sentencias de esas causas, lo cual es un avance enorme, ¿no? O sea, porque estabas hablando antes de menos del 4% de las sentencias, ¿no? Que llegaban de las causas que llegaban a sentencia. Entonces, creo que eso primero es importante. Estamos hablando de la etapa del tratamiento de las causas judiciales como tal, ¿no? Porque no se ha tomado en cuenta la prevención, ni la restauración, ni la reparación a las víctimas, que son las otras dos fuertes, los dos fuertes ejes de la ley 348, ¿no? Que creo que son lo que falta en realidad. Después voy a desarrollar eso. Y lo segundo que me parece rescatable, que es importantísimo y que es un tema de polémica en este momento, es la ley de modificación de la malla curricular en las escuelas, que te propone, evidentemente, educación sexual integral. O sea, señoras, señores, es por este tema, es porque nos están matando, porque nos están violando, que es importante que en las escuelas se hable de educación sexual integral, ¿no? O sea, ya pueden hacer demagogia alrededor, pueden decir no, que los están adoctrinando. ABCOR puede sacar 500 caricaturas más en página 7 diciendo todos son, se van a volver masistas. No, ¿no? Nosotros, nuestras niñas, nuestros niños necesitan educación sexual integral y eso tiene que hacerse real. O sea, ya basta de que los cabildes digan, ay no, con mis hijos no te metas, no sé qué cosas. No, ahí en eso tenemos que ser irreductibles. Y bueno, en eso he puesto dos puntos de lo rescatable, pero ¿qué más, no? ¿Qué más falta? Uh-huh. Yo creo que hay que hacer, o sea, tanto hablamos de la reforma judicial, el corazón de la reforma judicial tiene que estar en este tema.
tiene que haber un fortalecimiento real a la etapa investigativa, sobre todo antes de llegar a juicio, en la que, lo decía Lem, vas a la policía y vulneran tus derechos, te revictimizan, lo decía también Mauricio, vas al IDIF, no está equipado. Estaba viendo un dato, no sé si será, esto es del 2020, no sé si habrá cambiado, no creo que haya cambiado mucho. Santa Cruz no tiene en su IDIF nadie capacitado para hacer biología forense, genética forense, química forense, toxicología forense. O sea, te violan en Santa Cruz y tienes que mandar al IDIF de Cochabamba las pruebas biológicas para que las examinen. O sea, Santa Cruz, además, es el departamento que recibe más de la mitad de las denuncias de violencias contra las mujeres tipificadas en la ley 348. Realmente, o sea, creo que ahí está primero la reforma judicial. Hablemos de reforma judicial, primero ahí, ¿no? El fortalecimiento de la policía, el fortalecimiento del Ministerio Público, jueces no corruptos, o sea, hay muchos pasos que hacer, pero creo que el corazón de la reforma judicial tiene que pasar por este tema. Mauricio. Sí, justo me quitó un argumento, Lacane. Me voy a ir con posibles soluciones, ¿no? Para no seguir diciendo todo está mal. Insisto, yo creo que yo creo que a veces se piensa en una revolución policial, cambiar todo de cero. Yo creo que hay que ser un poco más pragmáticos y darnos cuenta que tal vez no es posible. Es decir, hay temas de los policías que no los puedes tocar, pero hay temas que sí. Y yo creo que deberían de focalizar cierto tipo. La reforma policial debería de ser focalizada. Primero esto, más equipamiento para tal cosa, más policías para esto, menos policías para esto, distintas pruebas en la ANAPOL, porque la ANAPOL también es, se quiera o no, sumamente violenta y tiene un montón de denuncias y de problemas respecto a machismo, entonces también hay que reformar eso. Una vez que se reforma eso, vemos otra reforma. E irlo sectorizando, porque no podemos cambiar. Es verdad, no lo vamos a cambiar todo de una, pero de a poquito, ¿no? Y lamentablemente yo no veo esa política o esa idea ni en el Ministerio de Justicia ni en el Ministerio de Gobierno. El otro punto, el tema de prioridades respecto al presupuesto. Y justamente me anoté, hay municipios donde no hay unidades de investigación especializada, que es lo que dice Canela. Preferimos gastar un montón de plata en un montón de cosas antes que en verdad especializar a personas expertas en forense. ¿Cuánta gente no quisiera estudiar forense, al menos por las películas que ve, o porque le encanta la biología o por lo que sea? ¿Cuántos bolivianos no les encantaría ser expertos en forense? ¿Cuántos expertos en forense hay en Bolivia? No hay, pero en parte no hay porque no hay campo de trabajo. Entonces, y eso también tiene que ver, insisto, con prioridades del presupuesto. Y solo para terminar, que es evidente, el tema de la educación, ¿no? Al final es un tema estructural, es un tema de educación y es un tema donde yo creo que todos podemos sumar de a poquito. Hay países, en temas de comunicación, donde hay leyes que dicen ya no pueden poner tal cantidad de asesinadas, sino hay tal cantidad de presuntos asesinos, cosa que me parece bien interesante, ¿no? Y tal vez esa forma de cambiar la comunicación sea un microcambio, pero un microcambio que puede hacer mucho. Sí, no sé si tenemos algunos mensajes, pido a producción que vaya preparando, si es así, para leerlos en cuanto termine su participación, Natalia. Adelante, Natalia. Aquí lo importante es algo, ¿no? O sea, lo que no se nombra no existe. ¿Y qué es lo que ha hecho, yo creo, que la 348, los colectivos femeninos, sobre todo más allá de las esferas del Estado, es justamente empezar a nombrar? Ya hemos hablado de eso. Entonces, ya. Me distraigo. Otro debate para otro día. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Es que se está empezando a nombrar justamente cuáles son los tipos de violencia. O sea, muchas cosas que tenemos normalizadas, muchas cosas que pensamos que eran como que del cotidiano, hoy ya las entendemos como violencia. Y creo que ese es uno de las cosas más importantes que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Sobre todo desde la sociedad civil. O sea, el hecho de, por ejemplo, entender que en tu oficina te están acosando, por ejemplo, laboralmente, uh-huh, es ya, yo creo que un avance y justamente se está impulsando, por ejemplo, los espacios libres de violencia, empezar a hablar desde las mujeres sobre qué nos afecta a las mujeres dentro de los espacios públicos, pero también desde las masculinidades, ¿no? Uh-huh. O sea, decir,
por qué algunas actitudes son violentas, pero tú las tenías muy normalizadas, ¿no? Es una conversación que ustedes, los hombres, tienen que tener, creo, ¿ya? Sin embargo, algo que creo que sí es un error bastante común es que cuando pedimos que las se cambie o se reformulen algunas leyes, siempre nos vamos por lo punitivo, ¿no? O sea, es tratar de decir, si tú eres malo, te vas a ir a la cárcel tantos años, ¿no? Cuando creo que lo potente está más bien antes, el paso anterior, ¿no? Que viene a ser la prevención, ¿no? Uh-huh. Empezar a hablar, empezar a nombrar las cosas tal cual son. Y es aquí lo que la Canela decía, ¿no? O sea, fortalecer la educación sexual integral y decir, hay cosas que tienen su orden y tienen su forma de ser, que son parte de una estructura, ¿no? O sea, cómo combatimos esa estructura que es patriarcal, que es machista, que afecta a las infancias, ¿no? Uh-huh. El hecho de decir, te está molestando porque le gustas, o sea, ya es normalizar algún tipo de violencia, ¿no? Y justamente decir, no, esto no pasa por ahí, pasa por otro tema, ¿no? Uh-huh. Después, o sea, son trabajos paralelos que hay que hacer, si bien hay que fortalecer los mecanismos de investigación, los mecanismos de sentencias, también hay que fortalecer este otro, ¿no? Generar protocolos de denuncia, porque es bien heavy iniciar una denuncia por violencia, ¿no? Uh-huh. Porque ya te están revictimizando, está el no te creen o sí te creen, pero con algunos matices. Es complicado hablar de esto porque incluso hay que tratar de no instrumentalizarlo, porque hemos visto que se ha tratado de instrumentalizar en algunas ocasiones y eso es lo peligroso, ¿no? Uh-huh. Justamente por eso hay que fortalecer todo el tema de la prevención y de los diálogos, de hablar desde lo femenino, desde lo masculino, cómo a la sociedad nos afecta de todas partes lo que viene a ser este tema del patriarcado, ¿no? Uh-huh. Quizás por ahí. ¿Por ahí? ¿Tenemos algún mensaje? A ver, lo vemos en pantalla, por favor. Alen, no dores la píldora. Se te preguntó sobre feminicidio, no de crímenes ni de asesinos seriales. Debías empezar por analizar a Camacho, tu mártir, que en una de sus propuestas dijo que las mujeres también pueden estudiar luego de cumplir sus quehaceres domésticos de la casa. Fin de cita. Es machismo explícito de Camacho, sostiene una cultura de desvalorización de la mujer y el feminicidio. Atentamente, ADB. Muchas gracias, ADB, por tu mensaje. ¿Tenemos alguno más? Muy bien. También depende de cada hombre. A mí, por ejemplo, cuántas veces me han dejado mujeres y yo jamás he ido a acosarla, menos dejarlas. Y en mi familia, aunque no me crean, las mujeres son feministas y los hombres son machistas, como mi madre y mi padre respectivamente. O sea, a mí no me gusta ningún extremo, ni el feminismo ni el machismo. Yo como hombre trato de cambiar por mí mismo para no ser del montón. También depende de cada uno ser mejor persona. Hay evangelistas que se comportan peor que un católico. Yo lo vi, por eso digo que el cambio también depende de cada uno. Muchas gracias por su mensaje. ¿Tenemos alguno más? Muy bien, gracias. Hola, irreverentes. Me voy a referir a las sentencias condenatorias sin derecho a indulto. Se deben hacer auditorías jurídicas a todos los casos de Bolivia de sentencias sin derecho a indulto desde 1985, época neoliberal, y hasta el día de hoy se descubrirán que muchos se fueron de la cárcel libres cumpliendo solo 15 años de condena. Es decir, solo es un saludo a la bandera. Para Lemkis Ver, ningún preso sale de Chonchocoro sin manillas, etc. Y casos graves como el de hoy fueron escoltados con una comitiva bien armada de policías. 5 carros por delante, 5 carros por detrás. Intervención de grupos especiales de inteligencia. Es más o menos el protocolo de... No sé si tenemos el resto del mensaje. Bueno, muchas gracias por no... Una disculpa por no tenerlo por completo. Leemos el siguiente. Buenas noches, soy mujer sobreviviente de la violencia machista. He denunciado a Defensoría del Municipio de La Paz. La Defensoría casi me quita mis guaguitas. Sin ningún motivo tuve que escapar del municipio. Empezar de nuevo me resultó difícil. Tengo 4 guaguas, no tengo trabajo, no recibo pensiones. He pedido trabajo en la alcaldía, nadie quiere dar trabajo. Los trabajos en restaurantes para ayudante de cocina explotan. Pagan 1.800 bolivianos por mes. Cada día se trabajan 9 horas. No puedo dedicarme a la prostitución. Voy a seguir pidiendo un puesto laboral. Espero lean mis mensajes. Gracias. Muchas gracias a usted por su mensaje. Buenas noches. Siempre se habla de endurecer la ley 348, pero nunca se habla cómo esta ley está siendo utilizada por mujeres apoyadas por abogados y fiscales para hacer falsas denuncias a los hombres. No hay una investigación acerca de estas falsas denuncias. Por favor, se trate este tema. Gracias por su mensaje. Buenas noches, irreverentes. Los medios de comunicación deben hablar sobre estos casos, que está grave estos delitos de genocidio, me imagino, feminicidios. Muchas gracias por su mensaje.
Canela, ¿quería dar un comentario al respecto? Sí, la Natalia estaba hablando también de la sociedad civil, y eso me parece un tema importante, ¿no? O sea, ¿qué otras instancias tienen responsabilidades sobre este tema, ¿no? Evidentemente, no le quito ninguna responsabilidad a nivel central, definitivamente. Y sin embargo, yo soy muy crítica de las ONGs, por ejemplo, en su rol sobre el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, tienen fondos, la cooperación internacional también pone muchos fondos al tema, y sin embargo, creo que no hay una línea clara que aborde el tema de manera estructural y se van agarrando de algunas cositas, cayendo en lógicas feministas liberales, ¿no? O sea, que no te van a atacar el sistema de opresión, sino que te van a resolver algunas cosillas o ni siquiera, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día estaba en un evento, no voy a decir el nombre de la ONG, pero una ONG, hermoso el evento, mucho refrigerio, muchos banners de la ONG, de hecho, todos bien vestidos, tarima hermosa, y hablaban de la autoestima de las mujeres y fortalecer la autoestima de las mujeres para que no sean golpeadas. Y decía, este evento ha costado un montón, evidentemente eran varias jornadas de discusión, supuestamente, para que te mires al espejo, te quieras mucho e igual te violen y te maten, ¿no? Entonces, hay un abordaje muy feo de parte de las organizaciones de la sociedad civil, de muchas organizaciones de la sociedad civil, no todas, pero muchas, que no son, que no generan ningún avance, ¿no? Segundo, también hay responsabilidades de los municipios y las gobernaciones en esto, ¿no? Y eso es algo que nadie habla, ¿no? O sea, ¿quién conoce los slims, por ejemplo, ¿no? En La Paz creo que deben ser de los mejores slims y son una lágrima. Y, sin embargo, vas un poquito más allá, sales de las ciudades más grandes y los slims que deberían, que según la ley 348 deberían ser obligatorios, deberían contar con un abogado, con un trabajador o trabajadora social, con un psicólogo, o sea, con un equipo interdisciplinario, en realidad, no existen, no funcionan. De hecho, juntan esta instancia de SLIM con las DNAs, con las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, porque no hay presupuesto para que se trate de otra forma. O sea, no puedes contratar a un abogado que gane menos que un alcalde que gana 2,000 bolivianos en salario mínimo, perdón. Entonces, hay una serie de carencias estructurales en todo esto que deben ser resueltas, ¿no? Y voy a terminar con un tema, una lectura un poquito más política sobre el tema. Hace un tiempo escuchaba a Juan Carlos Monedero, que es un pensador que me gusta mucho, al que sigo mucho, que decía, en general hay más avances de los feminismos en el mundo, ¿no? Hay más avances de los feminismos que de las luchas anticapitalistas, por ejemplo, ¿no? De las izquierdas. O sea, se habla más y moviliza mucho más un 8 de marzo, una reivindicación por el derecho al aborto, una reivindicación por derechos laborales de las mujeres, que las reivindicaciones por derechos laborales en general, que de obreros, obreras. O sea, hay una tendencia a que haya más movilización y por ende más visibilización y por ende más avances en las luchas feministas en los últimos 20 años que en las luchas de las izquierdas. Ahí creo que es verdad, evidentemente, se habla más del tema. En este momento estamos hablando aquí de esto y, sin embargo, creo que no podemos no ver las cosas de manera interseccional, ¿no? O sea, tienen que estar casadas estas cosas. No puedes hablar de feminismo sin hablar de anticapitalismo, sin hablar de descolonización. O sea, estas cosas vienen casadas porque siempre las opresiones se dan unas sobre otras, ¿no? No es una cosa aislada el hablar de derechos de las mujeres, porque al mismo tiempo tienes que hablar de brecha salarial, de los derechos de las mujeres trabajadoras, del racismo hacia las mujeres, o sea, de mujeres racializadas, de todo. O sea, hay realmente una cosa que tiene que juntarse para hablar del tema, y es creo lo que nos falta siempre cuando abordamos este tema desde nuestras mesas de análisis. Bien. No te preocupes, muy bien, gracias. Cambiando un poco de tema, que también ya es el contexto político, económico, no nos queda mucho tiempo, pero está bueno hacer algunos comentarios con respecto a la ejecución presupuestaria que dio datos el ministro de Planificación, que habla de que del total de la inversión pública a nivel nacional, 76% correspondió al gobierno central. Y que, por ejemplo, entre las empresas que más han invertido está la ABC, la responsable de las carreteras. Ese es un lugar donde más se ha invertido, siguiendo por ende y una serie de empresas, ¿no? Después los municipios han tenido una inversión bastante fuerte y después
siguiéndoles las gobernaciones. Vamos, ah, ojo, ya nos ha pasado en Irreverentes que cuando estamos hablando de economía y finanzas, alguien sale con un porcentaje, unos datos ahí que son medio dudosos. Yo me he traído datos hoy, entonces advierto que voy a estar leyéndolos si es que me parece que están haciendo blef. Dale, Mauricio. Ya. Hay varios temas bien importantes respecto a los presupuestos que se han señalado. Uno de ellos, que me parece interesante, es una queja que realizó el vicegobernador Mario Aguilera, que dijo la gobernación de Santa Cruz ejecutó el 83.83%, es el dato que dio Mario Aguilera, la gobernación de Santa Cruz 83.3%, y dijo muy, no me acuerdo si fue Mario Aguilera o fue alguien de la gobernación quien dijo, más que el gobierno central, mejor ejecución que el gobierno central y mejor ejecución que el municipio. Como dándoles un... Porque el gobierno central tiene 76.6 y la gobernación tiene 83.83. Y después dijo, y eso que parte del desembolso que nos han dado fue sumamente tarde, fue en noviembre o en diciembre. Y a mí me preocupa mucho que el gobierno central, además de dar migajas, porque, seamos honestos, se agarran el 85% del presupuesto, además de dar migajas, las dan tarde. Entonces, obviamente dificultas el tema de presupuesto, ¿no? No sé si se puede ejecutar un presupuesto cuando te dan el dinero los dos últimos meses. Lo que genera que las alcaldías tengan que prestarse dinero, adquirir créditos, que se tienen que pagar después, y etcétera, ¿no? Y solo para terminar, porque sospecho que es mi única intervención, algo que me preocupa muchísimo, tanto a nivel municipal, central, departamental, gran parte de la ejecución presupuestaria va para lo que no es inversión, es decir, para pagar salarios, en todos los casos. Y es sumamente preocupante que no tengan dinero para invertir y que todo tenga que ser pagar. Del mismo modo que es muy preocupante que hayan ministerios que no hayan ejecutado ni el 50% de su presupuesto. Uh-huh. Ahorita estoy abriendo una nota que es del año pasado. Eso, o sea, ahorita vamos a una ronda, voy a intentar darte la palabra para que respondas a esto. En que justamente un diputado, si no me equivoco, Comunidad Ciudadana, dio los mismos porcentajes, 85-15, que el gobierno central tenía el 85, y salió el ministro de Economía negando eso y diciendo más del 75% se va en alcaldías, gobernaciones, profesores, hospitales, ¿no? Entonces, según el ministro de Economía, el año pasado esos datos no serían reales. Pero bueno, ahorita que pasa la ronda, te devuelvo la palabra. Natalia. Creo que es bien importante aquí hacer como que dos separaciones, ¿no? El dato que dabas del 76% es netamente inversión pública, ¿no? Hay otro dato que hay que considerar, que es el tema del gasto corriente, que entra dentro del presupuesto total que tienen los ministerios, los municipios, las alcaldías, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ejecución de inversión, tiene mucho sentido que sea tan alto, porque además recordemos a qué se va, ¿no? Se va mejoramiento de infraestructura, ampliación de la infraestructura, además de cierto tema de redistribución de ingresos. El caso del ABC es bien interesante, sobre todo de caminos, porque además está contabilizando, por ejemplo, el mantenimiento de caminos que se hace a través de la redistribución de ingresos, es decir, contratan a las comunidades de los caminos para hacer el mantenimiento. Entonces ahí vemos que hay un tema bien interesante con el tema de inversión pública, ¿no? En cambio, gasto corriente sí es netamente para salarios, ¿no? Maestros, médicos, Fuerzas Armadas, policías, etcétera, que no está, creo que, contabilizado dentro de este 76%, ¿no? Uh-huh. Principalmente hay que entender por qué el gobierno central tiene tantos niveles de inversión, porque justamente su alcance, al ser a nivel nacional, tiene que amarrar con las alcaldías y los municipios, ¿no? Entonces, cuando se va a hacer, por ejemplo, una carretera, una escuela, un hospital, etcétera, el gobierno central va a poner una parte y el municipal y la gobernación tiene que poner la contraparte. Entonces, es ahí donde también vamos a ver cierto tipo de juegos, sobre todo políticos, porque a veces la gobernación y la alcaldía no pone su contraparte, entonces ahí se retrasa la ejecución del proyecto. Entonces, hay que tener en cuenta también cuáles son los juegos políticos que se están haciendo de por medio, ¿no? Igual estamos viendo, se confirma lo que alguna vez ya habíamos dicho en programas anteriores, que la inversión pública es sumamente importante para todos los sectores, no tanto para el sector privado como para pymes o para sectores mixtos. Entonces son juegos que se están haciendo y hay que entenderlo así, no hay que confundir que tiene, porque ya estoy escuchando, no, es que todo se va a salarios, eso es gasto corriente.
otra cosa. Uh-huh. En temas de inversión pública hay que tener nomás en cuenta la fuerza del poder central. Antes de pasarte la palabra, Lema, aquí estoy con la nota, que según esto es del 2022, más reciente de lo que creí, diciembre de 2022, que dice, según un reporte de esa cartera, el ministro de Economía, en las últimas horas el senador Rodrigo Paz señaló que el gobierno concentra el 85% de los recursos del gobierno central y destina el restante 15% para las gobernaciones y municipios, situación que fue desmentida categóricamente por el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro. Cito, la mayoría de los recursos se distribuyen a lo largo y ancho del país, hay una relación, y yo diría más bien, de 75-25, que es 75 que se va a todas las partes del país en términos de proyectos, subvención, pago de servicios a médicos, maestros, distribución de transferencias a universidades, municipios, gobernaciones. Y recordó que entre el 91 y el 2005, las prefecturas, municipios, universidades recibieron 34,404 millones de bolivianos, mientras que entre el 2006 y el 2021 recibieron 302.918 millones, quiere decir un crecimiento de 780%. Ahí los datos para la discusión. Dale, Ale. A ver, no da tiempo para pelearnos seriamente sobre economía, Andrés. Lo dejaremos para esta semana, pero me parece importante. Mira, yo no estoy muy a favor de los siguientes. Uno, el proyecto de Evo Cumple y del Fondo Indígena. Ambos tienen sus observaciones. Sin embargo, se sabía que un presupuesto destinado a infraestructura con los proyectos Evo Cumple se estaba destinando, y obviamente por todas las inauguraciones se veía que esto era un resultado efectivo. Había circulante económico en los sectores rurales, sectores urbanos, con Evo Cumple, fantástico. Fondo Indígena, una promoción económica a reactivar la economía de camélidos, agricultura y otros escenarios como la leche en las áreas rurales, perfecto. Pero yo no veo cuáles son los proyectos del señor Arce Catacora. En dos elementos ha dicho algo interesante. Nosotros estamos generando inyección económica, pero la prioridad son caminos. Y Beni, en el cabildo de recién, dijeron necesitamos caminos. Obviamente ahí no se está haciendo, excepto la troncal que sigue en construcción hace ya buenos años. Entonces no veo cuál es su lógica de fortalecer, no veo la lógica de hacia dónde extiendo esta inversión pública. No lo veo con resultados objetivos. Lo veo inaugurar algunas cosas al señor Arce, mucho es de los restantes que ha dejado el señor Evo Morales. Entonces, tema caminos me parece interesante, pero ¿hacia dónde y para qué? Felipe Quispe nos decía, necesitamos caminos en áreas rurales. Se les ha puesto con un tractor y nada más, pero no creo que eso justifique las grandes cantidades de dinero en este tipo de escenarios. En la inyección económica, yo lo que habíamos discutido la vez pasada, ¿cómo está generando esta inyección económica? Obviamente son por las convocatorias abiertas que hace, y son las empresas privadas, y para hacer camino, empresas privadas gigantes de buen capital, las que se están apropiando de este dinero. Entonces, ¿hacia dónde está yendo el dinero de manera específica? Me parece una cuestionante que deberíamos, o por lo menos en la próxima que hablemos de economía, lo voy a traer de manera más concreta. Perfecto. Canela. Yo sí creo que es un poco de acuerdo con el ELEM, solamente en una cosita, que es que evidentemente había una agenda de inversión pública trazada por los gobiernos anteriores del MAS, que ahora también se está ejecutando. Y eso es correcto, porque yo no sé por qué lo criticas. O sea, a mí me parece normal que un gobierno del MAS pues retome una agenda del MAS, ¿no? Entonces, primero por eso. Ahora dices, ¿en qué se invierte? ¿En qué se va la inversión pública, no? De ese 76%, los datos dicen que un 42% se va en proyectos productivos, 26% en infraestructura, 26% en programas sociales y 9% en proyectos multisectoriales. No sé mucho qué significa lo último, evidentemente. Pero creo que se ha mantenido la inversión pública, sin embargo, yo sigo cuestionando algunas cosas como me interesa pues que se invierta justamente en lo que hablábamos antes, ¿no? En una reforma judicial, en este tipo de cosas. Creo que los datos de reactivación económica nos muestran una economía estable en este momento, y sin embargo yo sigo extrañando algunos programas sociales, eso sí lo digo. Otra cosa que me parece muy importante, se ha hablado del 76% de inversión pública del nivel central. Y si ves la ejecución en inversión pública, uh-huh. Si ves los datos,
Ejecución presupuestaria. No, pero es que es lo que decía la Nata. Pues hay una diferencia entre el gasto corriente y la inversión pública. El 76% corresponde a la inversión pública. Mm. Si ves los datos, los mismos datos de los departamentos, ahí hay una cosa muy preocupante. Santa Cruz es el departamento, Potosí, perdón, es el departamento que más ejecución en inversión pública ha hecho. Y es 55%. Santa Cruz, la gobernación de Santa Cruz, llega al 33.5%. No, o sea, no estamos hablando del 83 que decías, Mauricio, sino es mucho menos. Y los municipios, pasa algo similar, ninguno llega al 50%. El municipio de Santa Cruz es el que más ejecuta, con un 46.5%. La Paz, el que le sigue, 43.4%. No, o sea, evidentemente se puede cuestionar cuánto dinero se queda en el nivel central y cuánto se va a los gobiernos autónomos, tanto municipales como departamentales, como regionales y otros. Pero creo que primero habría que cuestionar estos datos, o sea, que ejecuten pues lo que ya tienen, ¿no? O sea, realmente hay una carencia enorme en esto. Lo vamos a ver en esta época de lluvias. Faltan dos mesecitos, un mesecito de lluvias. Esta ciudad puede que se desmorone otra vez, ¿no? Entonces, creo que es nuestros reclamos también tienen que ir direccionados a estas entidades territoriales autónomas. Y Mauricio, estamos por acabar, pero te doy 30 segundos, segundos de réplica. Adelante. Súper. Bueno, Sergio Cusicanqui del gobierno dijo inversión pública ejecutada 47.6. No. Y este es el dato, no sé cómo ponerlo, pero en síntesis, municipio 7%, gobernación 3.3%. Y estos son datos del presupuesto general del estado. Uh-huh. Súper. Municipios 7, gobernaciones 3.3. Son los datos del ministro, no son míos. Órganos del Estado, 35. Empresas públicas, 30. O sea, no es una mentira el hecho de que las gobernaciones y los municipios tengan. Es un dato del propio ministerio. Ahora, que construyan una carretera en Oruro y digan, miren, les hemos regalado Oruro, no funciona así, ¿no? Muy bien. Sobre este tema, sin duda tendremos que volver. Economía siempre es un tema picante aquí en Irreverentes. Volveremos. Muy buenas noches, gracias por vernos y nos estamos viendo mañana nuevamente acá. Muy buenas noches.